Cecilia Vicuña ve oír El fracaso iluminado. Es la primera exhibición retrospectiva de la artista, activista feminista y poeta chilena Cecilia Vicuña. Esta exposición reúne cerca de 100 obras que dan cuenta de su trabajo interdisciplinario, que intersecta imagen y palabra, y que tiene como un componente central su lucha por los derechos humanos y por reclamar la poesía como un espacio de transformación social. Uno de los ejes que aparece a lo largo de su trabajo tiene que ver con el golpe militar en Chile en el año 73 y cómo ese golpe modela y cancela una serie de horizontes de transformación, ¿no?, que venían abriéndose en los años 60. Un componente importante del trabajo de Cecilia tiene que ver con el cuerpo y con lo colectivo. De qué manera la poesía empezaba a encarnarse en una serie de actos espontáneos, de intervenciones efímeras, de formas de poesía que no pasaban por el canon literario, sino que ocurrían a través de lo cotidiano, que ocurrían de manera incluso inesperada. Esta exhibición propone una suerte de recorrido por distintos momentos importantes en el trabajo de Cecilia Vicuña, comenzando con sus primeras apariciones a fines de los años 60 como parte de Tribuno, que es un conjunto de poetas, artistas, activistas que se reúnen con el deseo de intervenir en su entorno inmediato. La Tribuno surge a partir de un texto que escribió Cecilia Vicuña en el año 67, que era el No Manifiesto de la Tribuno. Y las materializaciones de la Tribuno pasaban por pequeñas acciones efímeras que fueron registradas en fotografías, por pequeños volantes que ellos distribuían en eventos literarios o incluso por dibujos que realizaban de forma colectiva. Un elemento muy importante de esa etapa temprana es este No Carnet de la Tribuno que Cecilia realizó, en el cual aparece ella con su pareja de aquel entonces y ambos están rodeados por un bosque muy colorido, sosteniendo un corazón que tiene la palabra poesía. Y yo creo que eso anuncia, ¿no?, la manera en la cual el trabajo de Cecilia justamente va a intentar reclamar, ¿no?, la poesía como un espacio capaz de invitarnos a reimaginar nuestra relación con todo lo que nos rodea. El trabajo de Cecilia Vicuña estuvo fuertemente influenciado por las ideas asociadas a la Unidad Popular y el gobierno socialista de Salvador Allende. Cecilia acompañó muy de cerca los primeros años del gobierno de Allende y generó una serie de imágenes, de pinturas, de dibujos que intentaba reflejar ese mundo distinto, un horizonte de justicia social a lo cual estaban apuntando ella y muchos jóvenes de su generación. En el año 72 ella deja Chile y se muda a Inglaterra para estudiar gracias a una beca. Y justo en ese momento, pocos meses después de que ella viaja a Inglaterra, ocurre el golpe militar, que genera una suerte de corte, una decisión que para ella marca también una suerte de antes y después y que modela todo el trabajo que va a realizar Cecilia Vicuña del año 73 en adelante. Esta pintura, Frente Cultural, es una de las pinturas realizadas justo muy cercano a ese momento del golpe militar, en el cual ella está justamente proyectando, ¿no?, la posibilidad de ese horizonte social distinto. Y es muy interesante porque Cecilia ya estaba en diálogo con luchas indígenas y con luchas del movimiento feminista, que claramente en ese momento eran muy distintas a cómo lo conocemos hoy. Y esas referencias aparecen de manera muy sutiles en sus pinturas, que además estaban también fuertemente influenciadas por la pintura popular, por la pintura campesina y por la escuela cusqueña, que es una escuela que surge entre el siglo XVII y XVIII en un intento de utilizar los códigos europeos para construir una suerte de imaginario, ¿no?, que mezcle la espiritualidad andina con la influencia occidental católica. Y ese tipo de pintura que realiza Cecilia en esos años, a fines de los años 60, a inicios de los años 70, no es una pintura que es comprendida o bien recibida. Es una pintura también muy narrativa, muy realista, y en esta pieza en particular, por ejemplo, tenemos un puesto de periódicos donde aparecen una serie de referencias, por ejemplo, las luchas mapuches, ¿no?, e incluso a los reclamos por la legalización del aborto. Estamos hablando del año 72. Luego de que Cecilia se muda a Inglaterra, desde allí empieza a dar una lucha muy fuerte por el retorno de la democracia y en oposición directa al golpe militar en Chile.
y junto con otros artistas funda Artists for Democracy, que es un colectivo, una especie de alianza de solidaridad internacional que buscaba tomar posición frente a la violencia imperial en el mundo. Como parte de ese proyecto, organiza festivales, realiza acciones y también produce una serie de pequeños objetos que llama precarios, que son esculturas que ella realizaba con objetos que iba recogiendo de las calles. Una de sus piezas más importantes es La Ruca Abstracta, Los Ojos de Allende, que es una instalación que se destruyó en su momento y que hemos reconstruido para esta exhibición, en la cual ella invita a los asistentes a poder ver a través de los ojos de Allende, un año después que él había sido derrocado y había muerto en ese golpe militar, ¿no? Era un intento de reclamar justamente ese sueño que estaba siendo coartado por la violencia dictatorial de la extrema derecha. El proyecto Palabrarmas es iniciado por Cecilia Vicuña en el año 73 y también responde directamente a las consecuencias del golpe militar en Chile. La noción de palabrarma es una junción del término palabra y del término arma, y es una serie de exploraciones que realiza Cecilia en torno a las tensiones entre arte y política revolucionaria. Y era también una pregunta abierta en torno a cuál era el rol de los poetas, de la palabra y de la poesía dentro de las luchas que estaban emprendiéndose frente a las dictaduras militares que venían avanzando en el cono sur de América. El proyecto Palabrarmas inicia en el 73 en Londres y continúa hasta el presente. Especialmente es importante la transición que realiza Cecilia de Londres a Bogotá en el año 75, en el cual ella empieza a desarrollar Palabrarmas de manera espacial. Empieza a realizar acciones en las cuales estos poemas, que son básicamente poemas que están hechos a partir de la intersección de palabras, a partir del deseo de abrir las palabras y que las palabras al abrir puedan también mostrar significados diversos. Justamente ese deseo de no solamente abrir las palabras, sino también intervenir en el espacio público, ¿no? Y es uno de los proyectos más poderosos y más importantes, quizás incluso el más afectivamente cercano al trabajo de Cecilia, porque aquí la poesía justamente se convierte en un acto, como una suerte de poesía expandida, que es algo que ya estaba insinuado en las acciones de Tribuno, donde la poesía se convierte en acción, como ella los dice, pero en este caso ya la palabrarma permite una suerte de expansión total. Aquí en Bogotá ella realiza una serie de intervenciones en el espacio público que se manifiestan incluso en grabaciones que realiza en video. Una de las más importantes, yo diría, es Solidaridad, una palabra bailada, donde Cecilia abre la palabra solidaridad en sol y dar, la idea de poder entregar, ¿no? La idea de la entrega, del intercambio. Y lo que hace en esta acción que filma en Bogotá en el año 80 es colocar una serie de letras en las manos de ella, otras personas y un conjunto de niños que empiezan a realizar una acción, una suerte de coreografía espontánea en la cual justamente las palabras o las letras empiezan a cambiar de lugar, ¿no? Y se puede entender también cómo la poesía es un acto colectivo y cómo la posibilidad de construir significados políticos pasa justamente por la interconexión, por la proximidad, por la cercanía y también por la experimentación. Como parte de su tiempo en Colombia, Cecilia realizó una serie de intervenciones en espacio público, de poemas y de pinturas, así como de collage y dibujos, que han quedado prácticamente ausentes o no registradas en la historia del arte de Colombia. Esta pintura que está a mi izquierda, La Muerte Maya, es una de las decenas de pinturas que Cecilia realizó, la mayoría de las cuales quedaron destruidas o perdidas, y en las cuales Cecilia continúa con su exploración sobre el imaginario indígena. En particular, en esos años ella estaba desarrollando un trabajo de exploración sobre la iconografía y los códices maya, como se pueden ver aquí, y otro tipo de lenguajes amerindios, en diálogo con representaciones asociadas a la protesta social. El trabajo de Cecilia, en los años que estuvo en Colombia, estuvo también muy vinculado a los grupos de resistencia chilena en contra de la dictadura. Y es muy importante también porque registra justamente un clima político en Bogotá en esos años. De hecho, algunas de sus pinturas tienen este tipo de representaciones, que son pintarrajeos que ella recogía de las paredes, en las cuales habían alusiones directas a las protestas que venían ocurriendo en Bogotá, a las pugnas políticas y a la manera en la cual había una persecución contra el pensamiento de izquierda en toda América Latina.
Otro de los proyectos importantes que realizó Cecilia Vicuña durante su tiempo en Bogotá fue una exhibición titulada Homenaje al Vietnam, que se realizó en las salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el año 77, donde ella presenta una serie de obras que aluden justamente al fin de la guerra en Vietnam y donde ella está intentando también pensar cómo lo que está ocurriendo en Vietnam se puede relacionar con las luchas que se venían librando en el sur de América frente a las dictaduras militares. Esta imagen fue pintada por Cecilia en el año 75, todavía en Londres, y viaja con ella a Colombia y se exhibe por primera vez en el año 67 en esta exhibición que les comento. El clima político era muy, muy complejo y difícil, al punto de que Cecilia descosió su apellido del textil para protegerse de las persecuciones que venían ocurriendo en ese momento. Eran básicamente persecuciones contra el comunismo, en las cuales las personas que militaban o que eran de izquierda corrían el riesgo de ser desaparecidas, de ser secuestradas. Y esta imagen es también muy elocuente. El título es Chile saluda al Vietnam. Y lo que vemos es el encuentro entre una indígena mapuche y una militante vietnamita que están intercambiando un libro rojo y un fusil en una suerte de señalamiento sobre los diálogos que empezaban a ocurrir en ese momento, intentando construir una especie de conocimiento compartido frente a la lucha imperial y colonial. Los invitamos a visitar Ver, Oír el Fracaso Iluminado, la primera retrospectiva de Cecilia Vicuña, que reúne pinturas, esculturas, dibujos, collages, textiles, videos, esculturas y performances realizados a lo largo de casi 60 años en las salas del Banco de la República.